22 años de ser detenido en Estados Unidos y 3 más prófugo, César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, finalmente duerme tras las rejas en territorio mexicano. El pasado 2 de junio, el gobierno de Estados Unidos concretó la extradición a México de quien alguna vez fuera una de las jóvenes promesas del PRI, pero también uno de los rostros de la corrupción en México. César Duarte, uno de los exgobernadores conocidos como los Tres Cochinitos, es acusado por los delitos de peculado y asociación delictuosa. La justicia del estado de Chihuahua asegura que Duarte Jaques presuntamente desvió más de 96 millones de pesos de recursos públicos entre 2011 y 2014. Todo mediante un esquema de envíos millonarios desde secretarías de Estado a 2 empresas, Unión Ganadera Regional, División del Norte del estado de Chihuahua, así como Financiera División del Norte, empresas de las que él era propietario. El dinero presuntamente sería utilizado para diversos fines personales, desde el pago de nóminas de los trabajadores de sus ranchos hasta la compra de ganado exótico. Tras su llegada a México, César Duarte fue trasladado al Ceferezo 1 Aquiles Cerdán, ubicado en Chihuahua, donde inició su audiencia de formulación de proceso y más tarde de vinculación bajo la causa penal 3041, diagonal 19. Luego de 3 días de audiencia, el juez Humberto Chávez encontró que existían elementos suficientes que hacían presumir su presunta responsabilidad. Por ello, dictó prisión preventiva para el exgobernador, lo vinculó a proceso y dictó 6 meses como plazo para el cierre de la investigación. El 8 de junio, al dictar el auto de vinculación, el juez dijo: lideraba un grupo de personas que de manera expresa o tácita pudieron dedicarse a delinquir durante toda la administración del gobierno estatal, de 2012 a 2016. Por lo anterior, es evidencia que César Horacio Duarte encabezó una asociación de facto demostrable, lo cual preparó desde el año 2005 y 2006, con pleno conocimiento y consciente de que se dedicarían a extraer recursos del erario estatal de forma ilícita, una vez que fuera gobernador del estado. César Duarte, por su parte, negó los señalamientos y acusó a su sucesor y también exgobernador de la entidad, Javier Corral, de haber fabricado pruebas en su contra, así como presionar a exfuncionarios para inculparlo. El caso es solo la punta del iceberg. Sobre Duarte Jaques pesan otras 19 órdenes de aprehensión, incluida una de la Justicia Federal por presuntos actos de corrupción y otros delitos. Uno de los más importantes, su participación en la llamada Operación Zafiro, un esquema en el que participaron gobiernos estatales, secretarías federales y hasta la estructura del PRI para desviar recursos públicos a campañas electorales. Pero al mismo tiempo, un modus operandi que podría llegar a los hombres que una vez presumieron de gran poder político y que fueron cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones. La historia comienza en Chihuahua. Oriundo de Hidalgo del Parral, en sus inicios, César Duarte trabajó como vendedor de autopartes usadas, ganadero y hasta comerciante. Bueno, mi familia, desde mis tatarabuelos, son de Valleza. De Valleza. Yo nazco en Parral y luego me vine a estudiar a Juárez. Mi padre siempre fue ganadero, comerciante, siempre atendí la tienda de mi padre. De ahí pasó a las filas del Partido Revolucionario Institucional, donde se hizo de uno de sus padrinos políticos, Emilio Gamboa Patrón. Dirigió la Confederación Nacional Campesina en Chihuahua y luego, apoyado por su partido, el cual años más tarde lo expulsó de sus filas, encabezó la Cámara de Diputados como legislador federal. En 2010, con ayuda de Gamboa Patrón, llegó al gobierno de Chihuahua. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y del Estado. El cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. Si así no lo hiciereis, la nación o el Estado os lo demande.
Pronto, su sexenio quedó marcado por la corrupción. En 6 años de gobierno, se le acusó de cometer una gama de ilícitos, entre ellos, uso de vehículos oficiales para propósitos personales y destinar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar a su familia. Pero también delitos de mayor calado. La prensa registró la compra de al menos 50 propiedades en los Estados Unidos y otras 16 en Chihuahua. Bienes que no coincidían con sus ingresos como funcionario público. Además, Duarte Jaques orquestó y efectuó lo que más tarde se conoció como la nómina secreta, que eran pagos mensuales otorgados a políticos, periodistas y hasta líderes religiosos a cambio de favores. A la fecha, el exgobernador Javier Corral estima que más de 1,000 millones de pesos fueron destinados a la nómina secreta duarista y en la que habrían participado dependencias de la entidad como la Dirección de Adquisiciones, la Dirección General de Administración, así como la Subsecretaría de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Hacienda. Al finalizar su sexenio, la deuda pública del Estado registró un aumento de 284%. Usted es rico. He trabajado toda mi vida. Mira, Carlos, es importante. Es súper rico, ¿no? Mira, por ahí decían, con un tobarcito, un carro, no es cierto. Fui el vendedor de carros y todo Juárez lo sabe. Más importante, casi por 10 años. Tengo estados de cuenta, Carlos, que te invito a verlos. Tengo estados de cuenta de 1989 a 1995 con una circulación en mis cuentas. En Estados Unidos regresan los cheques que uno gira por más de 500, 800 mil dólares mensuales. Los tengo desde esas fechas. Yo nunca estuve en la administración pública, jamás fui parte del Ejecutivo hasta el 2010. País que tiene los problemas del nuestro. No podemos echarnos encima por ningún concepto y pase lo que pase, la responsabilidad de una peste. Cinema 14 presenta El Año de la Peste. Domingo, 23:45 horas. Por Canal 14. Nunca había estado la tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Del arte sí se vive. De la actuación sí se vive. De la música sí se vive. Porque además no es solo la voz, sino todo lo que es su presencia. El mundo entero era como un gran escenario. Mujeres con Causa. Martes, 19 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. De los casos de corrupción que pesan sobre César Duarte, existe uno en particular que llama la atención, pues destapa una cloaca con más personajes involucrados, así como evidencia el mecanismo corruptor del que por muchos años se valió el poder en turno. Las pistas comenzaron a salir a la luz con el cambio de gobierno. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la República y del Estado, el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. Cuando llega Javier Corral a la gubernatura, bueno, su principal promesa fue encarcelar a Duarte.
Entonces, pues ha sido como una de sus prioridades investigar, pues, al gobierno de Duarte, ¿no? Y en esta investigación, pues claro, han salido muchas causas penales, se ha entendido un poco más, se le ha dado forma a lo que la gente denunciaba, por un lado, ¿no? Y por otro lado, se ha entendido el modus operandi, ¿no? Por ejemplo, la creación de empresas fantasmas, el desvío de dinero a través de esas empresas. Como gobernador, Javier Corral inició la llamada Operación Justicia para Chihuahua, con la que prometió una investigación completa del mecanismo corruptor de César Duarte, así como llevar ante la justicia a todos los involucrados. Tras indagatorias, la Fiscalía Local concretó las primeras detenciones. Javier Garfio Pacheco, exsecretario de Obras Públicas, acusado de peculado. Gerardo Villegas, exdirector general de Administración de la Secretaría de Hacienda del Estado, también señalado por peculado. Y Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación Estatal, acusado de desvío de recursos públicos. Mientras que César Duarte huyó del país, donde se refugió en Estados Unidos para evitar la acción de la justicia. Y sabemos que César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad del Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción que profusamente se le han venido haciendo a él y su equipo cercano de colaboradores. Las investigaciones dieron un giro. En declaración ministerial, Jaime Herrera aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público avaló una triangulación de 250 millones de pesos de dinero de la nación, con el objetivo de favorecer a las campañas electorales del PRI en 2016. El dinero habría sido enviado a diversas secretarías del Estado, en las que, con ayuda de sus titulares, se simularon compras para convertir el dinero en efectivo y enviarlo al PRI. Herrera también reveló el nombre de otros presuntos involucrados. El desvío había sido parte de un acuerdo entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidido por Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray Caso. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario adjunto del PRI y mano derecha de Manlio Fabio, fue señalado de ser el estratega de las transacciones. También, desde el gobierno federal, el encargado de palomear los recursos fue la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, encabezado entonces por Isaac Gamboa Lozano. A nivel estatal, habrían coadyudado Ricardo Yáñez al frente de la Secretaría de Educación Estatal, Gerardo Villegas, director de Administración, y Antonio Enrique Tarín, director de Adquisiciones de Chihuahua, quienes simularon compras desde sus dependencias. Los recursos habrían salido del ramo 23, conocido como Programa de Fortalecimiento Financiero, por lo que los fiscales y peritos nombraron la operación como Zafiro. Jaime Herrera es uno de los principales colaboradores del gobierno de Corral como testigo protegido de identidad reservada, pero que bueno, ya se ha dado a conocer públicamente que es él. Él incluso ha acudido a algunas audiencias de manera privada para testificar en contra de las personas que sí están sujetas a proceso penal, y los propios procesados que también estuvieron en la administración de Duarte. De aquí se empieza a observar este modus operandi, que bueno, estos 250 millones de pesos eran de un fondo que llega a educación de la federación, de un fondo para el fortalecimiento de las entidades federativas. Llega aquí a Chihuahua, se suponía que era para capacitar maestros, a algunos padres de familia, o sea, pero esta causa penal de los 250 millones de pesos es como la que detona esta investigación, y que los exfuncionarios de Duarte confiesan cómo fue, ¿no?, que se negoció desde el gobierno federal, como para... que le convencieron al secretario de Educación y a otros funcionarios de firmar los convenios con estas empresas, que nunca les iba a dar el servicio, para poder llevar ese dinero al PRI. Los testimonios también dieron luz sobre la magnitud de la Operación Zafiro. Se aseguró que el saqueo de recursos se llevó a cabo al mismo tiempo en 5 estados: Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa. También se sabe que son otros estados, porque ahí lo comentaron, es en estas reuniones que hacían, y está confesado en audiencias de este proceso. Pero la Operación Zafiro es más grande que Chihuahua. En 2018, las investigaciones periodísticas revelaron más entidades presuntamente involucradas, que incluían a Sonora, Colima, el Estado de México y el Congreso de Morelos.
También evidenciaron más recursos involucrados, al menos 650 millones de pesos. La constante, el destino final, financiar las campañas electorales del PRI de 2016. Se logró acreditar que las empresas que se utilizaron para desviar recursos públicos en el estado de Chihuahua, esas empresas fantasma también tuvieron operaciones en Sonora, en Nuevo León, en Quintana Roo, en Veracruz, incluso en la alcaldía de Coajimalpa. Fueron 650 millones de pesos lo que se documentó que se desvió a través de estas empresas fantasma. Se ve difícil que me llame. Yo no me rajo. Una historia basada en hechos reales. Cinema 14 presenta Los Crímenes de Mar del Norte. Domingo, 22 horas. Por Canal 14. El venado cola blanca ocupa un lugar importante en la cosmovisión de los pueblos originarios, pues funciona como bioindicador y ha sido parte de la tradición de la caza de las sociedades prehispánicas. En esta región reconocen que la relación con el venado tiene que venir de un balance entre obtener lo necesario y respetar su ciclo de vida. Bioguardianes, lunes 19 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. El pólipo de coral, una especie fascinante que tiene la cualidad de construir colonias que sirven como protección y sustento para miles de especies. Sin embargo, los arrecifes de coral son una de las principales víctimas del cambio climático y del desarrollo turístico excesivo. Una de las principales funciones es proteger las costas de la energía del oleaje y gracias a eso se pueden formar playas. Oceánides, lunes 19:30 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Conforme se revelaron más datos de la Operación Zafiro, la suerte de los involucrados cambió. En mayo del 2021, Isaac Gamboa, pieza clave para conocer las entrañas de la operación desde el gobierno federal, fue asesinado junto con sus tres hermanos y su madre, en su casa de descanso en Temixco, Morelos. El asesinato, supuestamente, habría derivado de un asunto pasional orquestado por la pareja sentimental del exfuncionario y a la que más tarde apodaron en la investigación como la Viuda Negra. Sin embargo, recientes investigaciones periodísticas han señalado que detrás del homicidio realmente estaría la compleja trama política de la Operación Zafiro, pues Gamboa Lozano se habría llevado consigo información clave para evidenciar el caso. Es el personaje que firmaba todos los convenios de transferencia de recursos, particularmente del ramo 23. En el caso Chihuahua, fue la persona que firmó el convenio de colaboración celebrado el 15 de enero del 2016 entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chihuahua para obtener de forma extraordinaria 250 millones de pesos que luego nuestras investigaciones comprobaron que fueron desviados con fines político-electorales durante las campañas del 2016 al PRI. Si me preguntan cuál es la connotación política de una persona que tenía estas funciones, bueno, es una pieza clave. Fue una pieza clave en el entramado de la Operación Zafiro, pues era el puente entre los políticos corruptos de los estados, los operadores financieros que recibían el dinero y lo distribuían, pero principalmente con los funcionarios corruptos de alto nivel en el gobierno federal de entonces, como podría ser el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Otro al que le cambió su destino fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. En el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que fue secretario general adjunto del PRI, pues él era el enlace entre ese partido y los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional para lograr este mecanismo. El operador político de Manlio Fabio Beltrones, también apodado La Coneja, fue detenido el 20 de diciembre de 2017. En su primera audiencia ante el juez, el Ministerio Público lo acusó de utilizar dos empresas ligadas a él, una de ellas de aeronaves para concretar el desvío de recursos. Su proceso ante la ley derivó en una disputa entre la Federación y el Gobierno del Estado, encabezado por Javier Corral. Fue una lucha básicamente de poderes entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Chihuahua. Obviamente ambas partes tienen sus intereses. En este caso, el Gobierno de Chihuahua estaba reclamando que él había sido pieza fundamental para llevarse recursos de Chihuahua hacia el PRI nacional, pero desde la Federación argumentaban que este recurso era federal y por eso ellos tenían que investigarlo. Y justo aquí vino esta lucha o estas vencidas entre los poderes de Chihuahua y de la Federación, y entendemos obviamente que además uno del PRI, otro del PAN. Desde la Procuraduría General de la República se intentó atraer el caso para bloquear las investigaciones del gobierno de Chihuahua, para quitarle las investigaciones del caso al gobierno de Javier Corral Jurado. Casi a la par, la Secretaría de Hacienda de la Administración Peña Nieto retuvo 780 millones de pesos que la Federación le había prometido al Estado un año antes, con el objetivo de sanear las finanzas de la entidad, debilitadas durante la gestión de César Duarte. El gobernador Javier Corral acusó que se trataba de represalias desde la Federación por la investigación de la Operación Zafiro. Toda esta polémica que está ahora en torno del cambio de un cerezo, de un penal estatal a uno federal, todo este tema de la tortura de Alejandro Gutiérrez, el tema de la represalia del gobierno de Peña Nieto al gobierno de al pueblo de Chihuahua para retenerle recursos convenidos, todo esto tiene que ver precisamente con que detuvimos a Alejandro Gutiérrez el 20 de diciembre. Pieza clave en el modus operandi de la triangulación de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a estados para trasladarse a campañas políticas. Esta es la investigación que preocupa a Peña Nieto. Efectivamente, en Chihuahua es el único lugar donde se tenía comprobado este beneficio hacia el PRI, este vínculo con las campañas electorales que posiblemente involucra, pues por lo menos, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Creo que sobre el tema abordado hoy por el gobernador de Chihuahua, claramente la Secretaría de Hacienda salió y publicó e hizo público una nota periodística simplemente para informar lo que corresponde de los apoyos que esa entidad ha recibido, y creo que la autoridad pública no puede ni merece ser descalificada y menos señalada por estar respaldando o no respaldando al gobierno de Chihuahua. A esa entidad y a todos los estados de la República, en alcance a las capacidades, sea en el orden financiero, en el ámbito de la seguridad pública y en todos los ámbitos del quehacer público, hemos apoyado a todas las entidades. Corral además denunció que existía protección desde el Poder Federal para La Coneja y otros involucrados en la Operación Zafiro, mediante el uso de todos los recursos del Estado, también del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también fallaría en favor de la Federación, tras resolver la atracción de la investigación para la Procuraduría General de la República. Ya en manos de la entonces PGR, esta se desistió de las investigaciones. Posteriormente, La Coneja consiguió un amparo que le revocó la prisión preventiva, por lo que el 28 de septiembre de 2018 salió caminando del penal con un brazalete electrónico en el tobillo para librar su proceso en libertad. A la fecha, continúa su procedimiento estatal, juzgado por el desvío de 1.7 millones de pesos. A principios del 2020, un juez le dictó una condena de 6 años y le ordenó regresar a prisión. Sin embargo, Gutiérrez Gutiérrez de nueva cuenta se amparó y el caso se encuentra en tercera instancia. Estoy plenamente convencido de que no existe ninguna irregularidad. Las audiencias se presentaron estos testimonios de los que te estaba hablando, de ex servidores públicos
que hicieron depósitos, por ejemplo, a empresas vinculadas a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Estos depósitos que se le hicieron a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pues lo que prueban en primera instancia es el desvío de recursos públicos, ¿no? Que no tendrían por qué haber parado en las empresas en las que él es socio. César Duarte Jaques, por su parte, se paseaba por Estados Unidos. En 2017, fue captado por usuarios de redes sociales en un restaurante del Paso, Texas. Para ese entonces, Duarte había contratado al mejor grupo de abogados de Nueva York para frenar una eventual extradición a México y hasta pedir asilo humanitario en el país vecino. Sobre él pesaban 10 órdenes de aprehensión emitidas por jueces de Chihuahua, 2 audiencias en la Procuraduría General de la República y una más en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En septiembre del 2017, Javier Corral presentó una petición formal de detención con fines de extradición contra Duarte Jaques, mientras que la Organización Policial Internacional, la Interpol, giró por primera vez una ficha de búsqueda para su captura. Javier Corral además insistió en sus denuncias respecto a que su antecesor contaba con protección del gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI, pues sus denuncias no tenían eco a nivel federal, pues el gobierno de Chihuahua había presentado un recurso de amparo para obtener el carácter de víctima en la investigación, mismo que le quitó la PGR y que le impidió participar en todas las fases del proceso judicial de Gutiérrez Gutiérrez. La Consejería Jurídica Estatal, además, habría interpuesto denuncias penales en contra de los agentes del Ministerio Público y del titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, tras acusarlos de actuar en favor de la Coneja. Pero ninguno de estos recursos avanzó. Para los últimos días del gobierno peñanietista vino la última argucia legal. En un hecho sin precedentes, el 17 de octubre del 2018, antes de terminar su sexenio, la Consejería Jurídica de la Presidencia de Enrique Peña Nieto presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para suspender cualquier investigación o procesamiento en contra de algún funcionario federal. 13 días después, la Corte informó de la admisión de la controversia, así como del otorgamiento de la suspensión a favor del gobierno federal. El gobierno de Peña, directamente a través de la Secretaría de Hacienda, pide que se la suspensión de todo acto del MP estatal y del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, en este caso, ¿no? Y en la Suprema Corte les otorga la suspensión, y quien les otorga esa suspensión es el exministro Eduardo Medina Moreno. No fue sino hasta el cambio de gobierno, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el caso escribió un nuevo capítulo. El presidente de la República falleció a las 11:30 de la noche de un 18 de julio en sus habitaciones de Palacio Nacional. Si queremos ver a un Juárez impoluto, eso sería muy difícil. Sin Juárez no hubiera existido Porfirio Díaz, para acabar pronto. Benito y los Juárez, un acercamiento al benemérito. Martes, 16 horas. Una producción de Capital 21. Por Canal 14. Detén la apariencia de arrugas. Elimina cualquier grano de la cara. Esculpe tu rostro. Haz borrón y cuenta nueva con el mágico Borra Todo. Envía un SMS con la palabra engaño y te mandamos una dotación para todo el año. Si cura todo, no cura nada. No son productos milagro, son productos engaño. No pongas en riesgo tu salud. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República fue vista por el gobierno de Chihuahua como una nueva oportunidad para abordar el caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y la Operación Zafiro. El 8 de septiembre del 2018, un juez otorgó el amparo en favor del Estado de Chihuahua para considerar su carácter de víctima. Significa que volvemos a la pelea jurídica y lucharemos para que se reponga el procedimiento desde el momento en que se nos negó la calidad de víctimas. Se ha abierto una nueva esperanza
para la exigencia de justicia a Chihuahua. Pero el paso más importante ocurrió justamente a 2 años de su gobierno, cuando el presidente López Obrador realizó su primera visita de trabajo a Estados Unidos para celebrar la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El 8 de julio del 2020, autoridades federales de Estados Unidos detuvieron en Florida al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, quien llevaba 3 años prófugo de la justicia mexicana. Para esa fecha, la Fiscalía General de Chihuahua contaba con 21 órdenes de aprehensión en su contra, que involucran más de 6 mil millones de pesos por su probable responsabilidad en una amplia gama de delitos. La detención de César Duarte fue vista como un triunfo por el gobierno de Chihuahua. La detención este día en Estados Unidos de César Horacio DJ es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón. El proceso de extradición va sobre el peculado y la asociación delictuosa. De acuerdo a todas las investigaciones que se tiene en la Fiscalía General del Estado, pues estamos hablando de más de 1.200 millones que pudieran llegar a 6 mil millones de pesos, ¿no? Obviamente continúan investigaciones, pero pues hubo desvío en muchas de las dependencias, de muchas formas, de muchos montos. Un solo asunto pudiera decirse que vale 400 millones de pesos, nada más. Si le sumamos el de 250 millones de la operación Zafiro, y así le vamos a ir sumando, básicamente estamos hablando de más de 1.200 millones de pesos. Las acciones para lograr la extradición de Duarte Jaques se retrasaron, luego de que las primeras peticiones al gobierno de Estados Unidos se hicieron con deficiencia, según reveló la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema de la extradición del exgobernador de Chihuahua no fue parte de las negociaciones para esta visita, pero sí del trabajo que se ha venido llevando a cabo por la Fiscalía General de la República junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. La Secretaría de Relaciones Exteriores participa porque se tiene que integrar el proceso para la extradición. Lo que encontramos fue un expediente hecho con muchas deficiencias y entonces era muy difícil tramitar la extradición con éxito. Entonces tomó mucho tiempo hacer o rehacer la documentación correspondiente de acuerdo a la ley que en Estados Unidos tiene una serie de requerimientos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen. Y ciertamente el gobierno de México, una vez que esto se llevó a cabo, planteó en diversas ocasiones al gobierno de los Estados Unidos, la última que yo recuerdo cuando tuvimos la visita del fiscal general de Estados Unidos, de William Barr, planteamos que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara para que sea juzgado y procesado conforme a la ley en México y que Estados Unidos no se convierta en un espacio en donde personas que deben dar la cara frente a la justicia en México pues tengan una especie de situación privilegiada o de protección. Tras su detención, César Duarte y su defensa pusieron en marcha su estrategia legal para evitar su extradición a México. Finalmente, 2 años después, el exgobernador aterrizó en el país en un jet Bombardier Challenger. La Fiscalía General de la República lo entregó a las autoridades estatales de Chihuahua, ya bajo la nueva administración de gobierno a cargo de la panista María Eugenia Campos, para que sea juzgado únicamente por el desvío de recursos públicos vinculados a su enriquecimiento particular. Las denuncias relacionadas con la actuación de Duarte en la Operación Zafiro aún están pendientes. La Fiscalía cuenta con todos los datos de prueba suficientes que habrán de ser expuestos
por nuestros agentes del Ministerio Público ante el juez de control que lo requiere, según la orden de aprehensión, motivo de la extradición. Confiamos plenamente en el trabajo de nuestros ministerios públicos, de los cuales hemos estado completamente coordinados y trabajando arduamente en la carpeta de investigación. Sabemos que habrán de efectuar un papel profesional y totalmente apegado a la ley. Hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. He dado instrucciones al fiscal general del Estado, al maestro Roberto Fierro, para que tienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la tracción del caso particular al ámbito federal. Y de ser así, también estamos listos para coadyuvar, colaborar y acompañar en todo momento a la autoridad federal a fin de que se alcance la justicia en beneficio de los chihuahuenses. Javier Corral, ahora exgobernador, ha denunciado que existen pistas de que el proceso judicial de César Duarte podría estar manchado de corrupción. Corral asegura que con la llegada de la gobernadora Maru Campos se han posicionado a viejos aliados de Duarte Jaques en el gobierno de Chihuahua. Este sería el caso de Miriam Victoria Hernández, quien preside el Poder Judicial de la entidad y quien además presentó una declaración jurada en favor de Duarte Jaques en un tribunal de Miami, Florida, afirmando que el exgobernador era un perseguido político. También asegura que los testigos protegidos que una vez declararon contra Duarte hoy están denunciando que fueron víctimas de tortura psicológica por parte de él. Hecho que dice es falso. La actual gobernadora María Eugenia Campos es una persona que está muy comprometida con él. No solamente fue parte cómplice de la corrupción, sino fue beneficiaria de esta. Ahí va a ser difícil que se ahonden las investigaciones por parte del Ministerio Público. De hecho, están haciendo todo lo contrario. Están tratando de desmontar las acusaciones de varios de los cómplices y testigos con identidad reservada que han colaborado en tres casos: en el de la Operación Zafiro, en el de César Duarte y en el propio de ella, de la nómina secreta. Wow. Entonces están buscando que se desestimen, que se retracten e incluso, para que la retractación les pueda valer, varios de esos testigos con identidad reservada, ahora aducen, y se están armando las carpetas de investigación, de que fueron torturados psicológicamente. Y ya la gobernadora ya dijo que ella tiene pruebas de que fueron torturados psicológicamente, y entonces los están impulsando a presentar denuncias. Entonces, si el caso se queda allá, pues se va a encapsular en lo local, y vamos a ver un juicio muy mediano, muy menor, quizá una sentencia tipo la del otro Duarte de Veracruz. Javier, ¿no? Duarte. Un arreglo así de sí. 3, 4, 5 años y sin mayor profundización. De ahí la importancia de que el gobierno de la República atraiga el caso de César Duarte. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar el caso del exgobernador de Chihuahua para que no se omita ningún posible delito en su proceso judicial que deriven en la libertad de Duarte. En su conferencia matutina, pidió tener confianza en que las autoridades locales van a hacer las cosas bien. De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición solo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad. O sea que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no. Sí, de hecho voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar
todas las acusaciones, pero sí fue ese el caso, entonces se procedería a pedir ante la instancia correspondiente. El pasado 17 de junio, un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que César Duarte interpuso en contra de la prisión preventiva justificada, con el propósito de llevar su proceso penal fuera del Cerezo de Chihuahua. No obstante, el expediente de César Duarte está abierto. Talento Nacional Independiente. Producciones llenas de valor humano. SPR y Canal 14 comparten a los proyectos ganadores de la convocatoria Hashtag Una Mirada Independiente. Ahora disponibles en MX Play. En México es difícil ser mujer por el simple hecho de ser mujer. Lo lógico, lo natural, lo sano, es que cuando algo te duele profundamente te caes y lloras. Un migrante no se puede permitir caerse y llorar. Un migrante lleva el llanto por dentro y continúa. Esas raíces que se extienden fuertes también, entonces tiene que ver con esa fuerza que tenemos de los ancestros, ¿no? México es hogar de una variedad muy valiosa de ecosistemas. Ecosistemas que a veces ya no vemos. Yo me considero indígena y muy orgullosa de ser indígena. La población indígena era muy discriminada. Inclusive queríamos estudiar y en las escuelas te cerraban las puertas. Ellas serán siempre mujeres que influyen. Una gran reflexión es que hoy por hoy no tenemos una vacuna contra el cáncer de mama. Esa es una realidad. A cualquiera de nosotras y en cualquier edad nos puede dar esta enfermedad. La rehabilitación no consiste solamente en dejar de consumir una droga o una sustancia. La rehabilitación consiste en resolver el problema que hace que te tenga anclado a una situación de consumo. Descarga la aplicación o entra a www.mxplay.tv. MX Play. Los medios públicos a un clic de distancia. A continuación, Fotoperiodistas. Clasificación A, para todo público. En Ciudad Juárez puede tener muchos significados, puede ser como una terapia de reconstrucción, puede ser una forma de recordar a tus amigos, una forma de mantener la memoria viva, puede ser una forma de denunciar, puede ser una forma de reclamar aquello que no está bien. Muchas veces en nuestras manos no está que las cosas o las circunstancias cambien, pero estamos ahí para hacer una ventana para que las otras personas vean la situación y qué está sucediendo, ¿no?
Ciudad Juárez es una comunidad fronteriza binacional, integra una metrópoli binacional con El Paso, Texas. Es un polo industrial, principalmente por industria maquiladora de inversión extranjera, en su mayoría estadounidense. La gran mayoría de los trabajadores en la industria maquiladora son mujeres. También es una ciudad donde confluyen todas las violencias, todos los tráficos, ¿no? Que ha generado miles de personas en duelo, porque hay miles de personas asesinadas, principalmente del 2008 para acá. Hace 10 años Ciudad Juárez vivió una época muy complicada. Y eso implicó que el periodismo y el fotoperiodismo entraran en una dinámica en la que tenía que estar documentando situaciones extraordinarias, situaciones de riesgo, situaciones de mucho riesgo. Eran momentos muy, muy complicados, de muchas emociones, de muchos retos, de mucho aprendizaje también. Circunstancias que han dejado muchas cicatrices en la ciudad y que al momento todavía siguen sucediendo. Alicia Fernández es una fotoperiodista que se formó en Ciudad Juárez. He trabajado diferentes momentos con ella. He estado como su jefa, como su directora, como su compañera en coberturas de migración, en coberturas de violencia. Fue la primera fotoperiodista que entró a trabajar al Diario de Juárez, por decir, de manera formal. Se ganó con su trabajo su lugar. Llegó un momento en la época de mayor violencia en Ciudad Juárez. Le tocó ver mucha violencia en medio de esa guerra entre narcotraficantes y la guerra que hizo el gobierno contra los cárteles. Le tocó ver la violencia de feminicidios y le ha tocado constatar ese trabajo que tiene la comunidad por Ciudad Juárez. Ella ha sido capaz de poder rescatar ese trabajo que tienen los juarenses y que ha dado muestra de resiliencia, ¿no?, en diferentes aspectos en medio de estas situaciones que hemos enfrentado. Realmente sí hubo un punto, y yo percibo que hubo un punto de mucha violencia por 2008-2010, pero realmente todavía seguimos teniendo como esos estragos, ¿no? Y sigue siendo una ciudad violenta y una ciudad difícil para vivir. Vivir en ese tiempo sí era algo como extraordinario porque vivías en un estado de alerta como máximo, ¿no? Te afecta en cosas tan comunes como ir a la tienda, salir con tus amigos. Entonces todo lo que es como tu vida personal, tus actividades, todo se ve trastocado por la violencia. Con pasos de los años, como que empiezas como a relajarte, a bajar la guardia, empieza a bajar un poco la violencia, ya no estás como en ese estado de alerta. Siento que cuando cubres estas situaciones de una manera constante, de alguna manera vas perdiendo un poco el miedo. Y eso es lo que se vuelve de alguna forma peligroso. Al no tener miedo, vas un paso más allá, avanzas un poco más, observas más y trabajas con coraje, ¿no? El acercarte a esas situaciones implicaba que muchas veces las personas que acaban de asesinar a alguien iban a regresar, que había un operativo, que había incendios, o sea, que podías quedarte en un fuego cruzado, podían incluso asesinar a una persona enfrente de ti. A mí y a una compañera nos llegó a pasar eso. Cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, cuando empezó la ciudad a sufrir los impactos de esta violencia que se empezó a generar, había una incorporación fuerte de mujeres en las redacciones de medios. También coincidieron en algunas situaciones en que las mujeres empezaron a tomar decisiones dentro de los medios de comunicación. Alicia fue de las primeras, o sea, puedo decir que fue la primera en que se incorporó a esta cobertura en ese contexto, ¿no? En ese contexto en el que las mujeres empezaron a tomar mandos. En ese momento no tenía tanta conciencia de lo que significaba ser mujer en un equipo o en un staff en la que solo había hombres. Y bueno, en general, ¿no? Buscar un espacio dentro de la fotografía documental creo que era como complicado. Sí notaba que en el espacio, pues, laboral,
había cierta diferenciación que yo no quería notar porque yo quería hacer fotografía. Para mí era un aferrarme a hacer fotografía y era lo que yo quería hacer. Y tal vez esos comentarios como que no me hacían... O sea, yo trataba de superarlos y de pasar encima de ellos y decir, no, pero mira, yo lo puedo hacer. Eso implicaba esforzarme el doble, ¿no? De lo que muchos de mis compañeros probablemente tuvieron que hacer. Para mí era, tengo que hacer esto para lograrlo, pues lo hago. Ah, si necesito hacerlo más, hago más. Necesito hacer el doble, lo hago. Necesito hacer el triple, lo hago. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer. Alicia, desde que yo conozco que inició así como su carrera ya propiamente como fotoperiodista, siempre ha tenido el interés en la cuestión de los feminicidios de aquí. Es cercana como a todo este tema, ¿no? Esa es precisamente una de las cosas más importantes de que sea una mujer fotógrafa de aquí de Juárez y que se dedique a eso, porque ella aborda todo ese tema desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Mientras hasta ese entonces la mayoría y casi todos eran fotógrafos hombres, ¿no? Tratando de cubrir ese tipo de violencia contra las mujeres. Yo lo considero hasta como un acto de justicia, ¿no? De que por fin haya el ojo de una mujer y la visión de una mujer tratando esos temas que son de interés, pues primordial para nosotras, ¿no? La evolución de Alicia dentro del fotoperiodismo en Ciudad Juárez ha sido grande. No solamente estar en esos momentos claves, y también empezar a contribuir en su comunidad y empezar a formar a nuevos fotoperiodistas, a compartir desde niños que están siendo como parte del impacto de esa violencia, y ya sumarse con proyectos, y también sacar de esta comunidad lo fuerte que hay en ellos, ¿no? Lo fuerte de sus ciudadanos, y he visto ese crecimiento. A ella a lo mejor le cuesta mucho reconocer que está siendo un ejemplo para otras mujeres y para otras personas y para mucha gente a la que ha llegado a tocar con su trabajo. La frontera es mente cambiante constantemente. Estamos al borde del país, en el límite con Estados Unidos, hacia donde las personas quieren llegar. Ciudad Juárez juega un papel de refugio, pero también un poco de verdugo para personas que se han quedado varadas en la frontera en búsqueda de asilo político en Estados Unidos. El trabajo de Alicia en el aspecto migratorio tiene de siempre, ¿no? Y bueno, en esa cobertura Alicia ha hecho trabajos de manera independiente y coincidimos en proyectos haciendo nuestro trabajo, yo como periodista, ella como fotoperiodista. Es muy rico volver a trabajar con Alicia, ¿no? Porque ya es otra Alicia, ya es la Alicia madura. Eso me ha enriquecido a mí también mi trabajo como periodista, ¿no? A poder compartir con alguien que tiene otra visión y la visión sobre todo visual de los productos. Es una persona muy abierta y como muy empática y tiene una facilidad para hablar con toda la gente. Para mí eso es así como una cualidad extraordinaria de Alicia, porque no tiene barreras que a lo mejor muchos tenemos de hoy, no, es que no sé cómo abordarlo y todo. O sea, ella es simplemente así como es y así llega y se muestra a la gente, y creo que eso genera como empatía, ¿no? Y creo que también eso le ha ayudado mucho a hacer su trabajo, ¿no? Así, hacer su trabajo especial. Creo que ella va a seguir creciendo, va a seguir abriendo camino en el fotoperiodismo y sobre todo a las mujeres, que es un aspecto fuerte porque digo, el fotoperiodismo es muy patriarcal. Alicia ha vencido todo eso para poder seguir adelante. Ella lo ha hecho y lo ha podido hacer. Yo considero que soy un aprendiz, que siempre estoy aprendiendo nuevas formas, y mi trabajo de hace 10, 15 años creo que es muy diferente al trabajo que hago hoy dentro de la fotografía, pero también involucrando otros medios. Desde el sentido periodístico sí trato de hacerlo de una forma equilibrada, ética, y en el sentido artístico trato de ser lo más honesta posible. Me veo trabajando alrededor de los temas que probablemente conozco y de los cuales pues me he convertido en una persona que tiene cierta trayectoria.
pero me gustaría también hacer una relación con Latinoamérica y buscar coberturas en otros lugares, ¿no? Bajo la premisa de que todos somos seres humanos y que hay algunas circunstancias que pueden ser afines, ¿no? Pero también me interesa explorar no solo en el exterior, sino en el interior. Y de ese interior sacar todas estas emociones y todas estas cuestiones que tal vez no tienen muchas palabras o que no es una investigación a profundidad o que no es como algo estructurado, sino que es algo un poco más instintivo y poderlo plasmar en imágenes, en retratos, cualquier cosa que pueda mi imaginación considerar o realizar.